Sesión ordinaria de Cabildo, siendo hoy segundo jueves del mes de octubre, vamos a dar inicio formal. Por favor, secretaria, conduzca el inicio de esta sesión. Excelente día a todos. Presidenta, buenos días. Honorable Cabildo, buenos días. Doy lectura a la 25ª sesión ordinaria. 25ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Izúcar de Matamoros, Puebla. En el municipio de Izúcar de Matamoros del Estado de Puebla, a los 12 días del mes de octubre de 2023, siendo las 11:31, encontrándonos reunidos la presidenta municipal, regidoras, regidores y síndico municipal en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, ubicado en Plaza de la Constitución número 1, con el propósito de celebrar la 25ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. Lo anterior, con fundamento en los artículos 115, fracción primera, y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los artículos primero, 50, 51, 70, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica Municipal, procedo a dar lectura al orden del día. 25ª sesión ordinaria de Cabildo. 1. Pase de lista de asistencia a la 25ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 2. Declaración de la existencia de quórum legal para la apertura de la 25ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 3. Aprobación del orden del día. 4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 24ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 14 de septiembre de 2023 a la 57ª sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2023 a la 58ª y 59ª sesiones extraordinarias de Cabildo, ambas de fecha 6 de octubre de 2023. 5. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de septiembre de 2023. 6. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban las transferencias y apoyos sociales entregados durante el mes de septiembre de 2023. 7. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los movimientos al presupuesto correspondientes al mes de septiembre de 2023. 8. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los formatos de la Ley de Disciplina Financiera del tercer trimestre correspondiente al periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023. 9. Asuntos generales. 10. Cierre de la sesión. Presenta hoy lectura el primer punto del orden del día. Presidenta Municipal Constitucional Irene Olea Torres. Presente. Regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana, Luis Adán Marín Negrete. Regidor de Desarrollo Rural, Servicios Públicos, Juan José y Servicios Públicos, Juan José Soto Moreno. Regidora suplente de Desarrollo Económico, Rita Bermejo Cadena. Regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud, María del Socorro Peña Vega. Regidor de Salud, Juan Manuel Morales Lara. Regidora de Personas en Situación de Vulnerabilidad, Blanca Estela Larios Ávila. Regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal, Santiago Sobar Hernández Torres. Regidora de Educación, Cultura y Deporte, Areli Fernández de la Cruz. Regidora de Medio Ambiente, Yesenia Delgado Martínez. Regidora de Atención al Migrante, Danae Nizarindani Domínguez Cruz. Regidora de Turismo, Ángela Sevilla Ramírez. Síndico Municipal, Omar Flores Vázquez. Su servidora, Sandra Soto Almazán, secretaria del Ayuntamiento. Una vez que se verificó la asistencia de los miembros del Cabildo, presidenta, doy lectura al segundo punto del orden del día. Adelante, secretaria, por favor. Declaración de la existencia de quórum legal para la apertura de la 25ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los artículos 70, 73, 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, y una vez efectuado el paso de lista, se tiene el siguiente resultado.
la presencia de la presidenta municipal, regidores, síndico municipal, teniendo la asistencia de la totalidad de los miembros del cabildo y de la secretaria del ayuntamiento. Presidiendo la presente sesión, la presidenta municipal. Se declara la existencia de quórum legal para sesionar válidamente. Presidenta, doy lectura al tercer punto del orden del día. Adelante, por favor. Aprobación del orden del día. Previo de la aprobación del orden del día, quienes vayan a enlistar asuntos generales, sírvanse a manifestar la mano para poderlos enlistar. La regidora Ángela presentó también ya su informe. Presidenta, tengo también un informe que dar. ¿Algún otro regidor? No habiendo más participantes. Ok. No habiendo más participaciones, procedo a dar lectura al orden del día. 1. Pase de lista de asistencia a la 25ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 2. Declaración de la existencia de quórum legal para la apertura de la 25ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 3. Aprobación del orden del día. 4. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la 24ª sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de septiembre de 2023 a la 57ª sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2023 y a la 58ª sesión extraordinaria de Cabildo y a la 59ª sesión extraordinaria de Cabildo, ambas de fecha 6 de octubre de 2023. 5. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de septiembre de 2023. 6. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban las transferencias y apoyos sociales entregados durante el mes de septiembre de 2023. 7. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los movimientos al presupuesto correspondientes al mes de septiembre de 2023. 8. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los formatos de la Ley de Disciplina Financiera del tercer trimestre correspondientes al periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023. 9. Asuntos generales. 10. Cierre de la sesión. Una vez que se dio a conocer el presente orden del día, procedo a tomar la votación. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Las y los regidores que estén por la negativa. Las y los regidores que estén por la abstención. Presidenta, doy cuenta con la votación. Con 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba por unanimidad el presente orden del día. Muchas gracias. Presidenta, doy lectura al cuarto punto del orden del día. Adelante, por favor. Punto cuarto del orden del día, lectura y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la 24ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 14 de septiembre de 2023 a la 57ª sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2023 a la 58ª sesión extraordinaria de Cabildo y 59ª sesión extraordinaria de Cabildo, ambas de fecha 6 de octubre de 2023. Presidenta, para esta doy cuenta con las actas de Cabildo correspondientes a la 24ª sesión, que se encuentra firmada en su mayoría. Sí, puede ir diciendo quiénes firman, por favor. La presente sesión se encuentra firmada por presidenta municipal, síndico municipal, regidor Juan José Soto Moreno, regidora Blanca Estela Larios Ávila, regidor Santiago Soar Hernández Torres, regidora Areli Fernández de la Cruz, regidora Yesenia Delgado Martínez, regidora Danaeli Sarindani Domínguez Cruz, regidora Ángela Sevilla Ramírez y su servidora secretaria del ayuntamiento. Por lo que respecta a la 57ª. Sí. Por lo que respecta a la 57ª sesión extraordinaria de fecha 25 de septiembre, se encuentra firmada por la presidenta municipal, el ciudadano regidor
Síndico municipal, regidor Juan José Soto Moreno, regidora Blanca Estela Larios Ávila, regidora Santiago Soar Hernández Torres, regidora Areli Fernández de la Cruz, regidora Yesenia Delgado Martínez, regidora Danaeni Sarindani Domínguez Cruz, regidora Ángela Sevilla Ramírez y su servidora Sandra Soto, secretaria del ayuntamiento. Por lo que respecta a la 59ª sesión extraordinaria de Cabildo, se encuentra firmada por presidenta municipal, regidor Juan José Soto Moreno, regidora Blanca Estela Larios Ávila, regidor Santiago Soar Hernández Torres, regidora Areli Fernández de la Cruz, regidora Danaeni Sarindani Domínguez Cruz, regidora Yesenia Delgado Martínez, regidora Ángela Sevilla Ramírez, síndico municipal Omar Flores Vázquez, su servidora secretaria del ayuntamiento. Estas son las... Pregunta, secretaria, ¿fueron notificados todos los miembros del cabildo para la firma, la lectura y firma? Sí, regidor, sí, presidenta, se les notificó, de la única que no notifiqué fue de la 58ª, porque fue previo a la sesión solemne. Ok, pero ya está lista para la firma. Para, sí. Y esas, de esa yo les notifico en el transcurso de las de lo que resta de la semana para su firma también. Y no habiendo ninguna objeción por parte de los regidores o si hubiera alguna duda para la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido de las mismas, presidenta, si no hubiera ningún comentario por parte de los regidores y siendo su venia, pudiera aprobarse la lectura y el contenido de las mismas. Está firmada por 10 miembros del cabildo, incluyendo la secretaria. En la lectura de las mismas, puede pasarse a someterse a votación para poder omitir la lectura y aprobar sus contenidos. Si están de acuerdo, hacemos el procedimiento de las actas mencionadas para darle salida a los demás puntos del orden del día. Procedo a tomar la votación. Las y los regidores que estén por la afirmativa para la aprobación de la lectura y contenido de las actas antes mencionadas, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Las y los regidores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Las y los regidores que estén por la abstención, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Presidenta, doy cuenta con la votación. Con 9 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones, se aprueba por mayoría la dispensa y lectura del contenido de las actas correspondientes a la 24ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 14 de septiembre de 2023, 57ª sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2023, de la 58ª y 59ª sesiones extraordinarias de Cabildo, ambas de fecha 6 de octubre de 2023. Le solicito, secretaria, pueda pasar un oficio para recordarles a los compañeros que no han firmado. Van a pasar a hacer la lectura y firma de las mismas para no infringir el artículo 8 del reglamento de sesiones en su fracción séptima, por favor. Claro que sí, presidenta. Presidenta, con su permiso, doy lectura al quinto punto del orden del día. Adelante. Punto quinto del orden del día, punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de septiembre. Presidenta, adelante, por favor. Para la presentación de los estados financieros del mes de septiembre, pido su venia para que pase a esta sala de cabildo nuestra tesorera municipal, contadora pública María del Rosario de León Díaz y la contadora pública la compañera Angélica Matilde Martín. Dejamos en el uso de la voz a la tesorera y la presentación de los mismos.
Muy buenos días, honorable Cabildo. Les presento los estados financieros del mes de septiembre. De los ingresos recaudados que recibimos en el mes de septiembre por fondo son los siguientes. Del fondo de participaciones recibimos 11.687.024 pesos con 89 centavos. De recursos fiscales, 2.874.542 pesos con 66 centavos. De Faismun, 7.631.313 pesos con 74 centavos. Fortamun, 6.195.892 pesos con 75 centavos. Lo que es las aportaciones del Cerezo, que son 528.075 pesos con 50 centavos. Un total de ingresos por 28.916.849 pesos con 54 centavos. A continuación les voy a mostrar a detalle todo lo que recibimos de recursos fiscales. De impuestos sobre los ingresos recaudamos 213.698 pesos con 65 centavos. De impuestos sobre el patrimonio, 282.051 pesos con 73 centavos. De adquisición de bienes, 188.640 pesos con 98 centavos. De lo que es adquisición de bienes, 188.640 pesos con 98 centavos. De lo que es derechos por prestación de servicios, 580.213 pesos con 90 centavos. Lo que es producto, 712.930 pesos. Lo que es multas, 451.408 pesos con 21 centavos. Y lo que es intereses, nada más 69 centavos. Un total recaudado por 2.428.944 pesos con 16 centavos. Menos las bonificaciones y descuentos que se otorgan, son de 252.467 pesos con 94 centavos. Acreedores, que son los pendientes por facturar, 61.371 pesos con 24 centavos. Un pendiente que quedó por depositar por 17.304 pesos con 80 centavos. Un traspaso que se hace entre cuentas del Banco de Bancomer a Santander por 654.000 pesos. Un monto total depositado en bancos por 2.874.542 pesos con 66 centavos. Ahora a continuación les doy a detalle todos los gastos generados en el mes de septiembre. Por remuneraciones al personal de carácter permanente fueron 6.416.871 pesos con 8 centavos. Remuneraciones adicionales y especiales, 191.301 pesos con 56 centavos. Materiales de administración y emisión de documentos oficiales, 457.106 pesos con 96 centavos. Alimentos y utensilios, 272.247 pesos con 55 centavos. Materiales y artículos de construcción y reparación, 248.632 pesos con 51 centavos. Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, 43.664 pesos. Combustibles, lubricantes y aditivos, 887.045 pesos con 16 centavos. Vestuarios blancos, prendas de seguridad y protección personal, 54.986 pesos con 43 centavos. Herramientas, refacciones y accesorios menores, 223.292 pesos con 23 centavos. Lo que es servicios básicos, lo que es energía eléctrica, telefonía, internet y agua, 1.952.011 pesos con 33 centavos. Servicios de arrendamiento, lo que es maquinaria, sistemas de cobro, lo que son muebles, lo que es lonas, sillas, mesas, 700.728 pesos con 99 centavos. Servicios profesionales, 310.307 pesos con 27 centavos. Servicios financieros, 6.810 pesos con 87 centavos. Servicios de instalación, reparación y mantenimiento y conservación de bienes, 126.426 pesos con 61 centavos. Servicios de comunicación social y publicidad, 225.660 pesos. Servicios de traslado y viáticos, 95.137 pesos con 71 centavos. Servicios oficiales, 277.024 pesos con 68 centavos. Otros servicios generales,
son 203.765 pesos. Transferencias internas, que son las participaciones que se les da a las autoridades auxiliares, por 441.179 pesos con 80 centavos. Transferencias a entidades paraestatales, que en este caso es una devolución de ICR al sistema operador, 246.282 pesos. Ayudas sociales a personas, 854.664 pesos con 92 centavos. Lo que es convenios de reasignación, que en este caso son los programas alimentarios que se van para DIF, son 65.232 pesos. Y las bonificaciones y descuentos que les mencioné en el rubro de ingresos, que fueron por 252.467 pesos con 94 centavos. Un total de gastos por 14.552.846 pesos con 60 centavos. Los saldos finales al mes de septiembre quedaron de esta manera. Del fondo de participaciones quedaron 16.040.453 pesos con 13 centavos. De recursos fiscales quedaron 9.204 pesos con 73 centavos. De FaisMoon quedó un saldo por 24.479.651 pesos con 82 centavos. Portamón, 12.826.246 pesos con 15 centavos. Y lo que es el fondo del Cerezo, por 28.391.947 pesos con 80 centavos. Y lo que es el programa alimentario, con 2 pesos con 26 centavos. Un total en bancos por 81.747.505 pesos con 89 centavos. Los impuestos que se generaron en el mes de septiembre y que se pagan en estos primeros 15 días de lo que es el mes de octubre son los siguientes. De impuestos sobre sueldos y salarios son 582.435 pesos. De impuestos del 3% sobre nómina, 198.245 pesos. A continuación les muestro las pólizas del ingreso modificado, que como ya les he mencionado, estos movimientos los hacemos dentro del sistema contable, que son ingresos que recibimos de más, que se plantean desde un principio de año. Ahora, esta póliza es del gasto modificado, que son traspasos que hacemos dentro también del sistema contable, movimientos internos que hacemos de una cuenta a otra, de la cual nosotros llamamos como traspasos presupuestales. A continuación, les muestro a detalle todas las participaciones otorgadas dentro del mes de septiembre. Participaciones entregadas a las juntas auxiliares, comunidades, barrios y colonias. Un total de participaciones entregadas por 441.179 pesos con 80 centavos. Ahora, a continuación, les muestro a detalle todos los apoyos otorgados que se entregaron en el mes de septiembre.
apoyos que se dieron para las fiestas patrias y para realizar los arcos. Y estos apoyos son a las casas de salud. Un total de apoyos que fueron 115 por 854.664 pesos con 92 centavos. Ahora, a continuación, les voy a mostrar los formatos trimestrales que se entregan a la Auditoría del Estado, que son los formatos de la Ley de Disciplina Financiera correspondiente al 1 de julio al 30 de septiembre. Estos formatos son los que muestran si el municipio tiene alguna deuda pública, la cual no tiene ningún contrato ni ninguna deuda. Ese es el formato más que nada el que le interesa a la Auditoría del Estado. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Ante los estados financieros de septiembre versus agosto de 2023, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, formada por el regidor Santiago Suárez Hernández y su servidora, hacemos las siguientes apreciaciones. El análisis comparativo de los estados financieros de septiembre con respecto a agosto se pueden dividir en varias categorías. Los impuestos sobre los ingresos, que es la cuenta 4.111. En agosto, los impuestos sobre los ingresos totalizaron 117.539 pesos con 22 centavos, mientras que en septiembre aumentaron muy significativamente a 213.693.65. Esto representa un aumento del 81.72%. Este aumento se debe a una mayor recaudación de impuestos en septiembre. De los impuestos sobre el patrimonio de la cuenta 4.112, en agosto los impuestos sobre el patrimonio fueron de 299.837.87 centavos y en septiembre disminuyeron a 282.051 pesos con 73 centavos. Esto representa una disminución del 5.96%. De la cuenta 4.113, que son la adquisición de bienes, hubo una disminución drástica de 188.640. Esto representa una disminución del 62.72%. De los derechos por prestación de servicios, en agosto los derechos por prestación de servicios ascendieron a 700.000 y en septiembre disminuyeron a 580.000. De los productos de la cuenta 4.151, en agosto se generaron 875.000 en ingresos, mientras que en septiembre disminuyeron a 712.930 pesos. De las multas, que es la cuenta 4.162, las multas
En agosto se totalizaron en 724.310 pesos con 75 centavos y en septiembre disminuyeron a 451.408.21. Esto representa pues, alrededor del 70 y del 38% prácticamente en disminución. De los intereses ganados de los títulos y valores de la cuenta 4.311, los intereses ganados en agosto fueron de 1.49 y en septiembre aumentaron ligeramente. Del total de ingresos propios, en agosto los ingresos totales fueron de 3.222.867 pesos con 0.09 centavos y en septiembre se mantuvo esta misma cifra. Esto indica que en general los ingresos se mantuvieron estables. Ahora, en cuanto a las categorías de bonificaciones y descuentos, acreedores diversos, caja, traspaso entre cuentas, monto depositado en bancos, Banco Recursos Fiscales Santander y Banco Recursos Fiscales BBVA Bancomer, hubo una disminución en las bonificaciones y descuentos de 99.472.027, es decir, 28% menos en septiembre en comparación con agosto. Los acreedores diversos aumentaron en 170.225.06, que significa el 156.10% en septiembre. Solo recordar a qué nos referimos siempre con acreedores diversos para no hacer la misma pregunta de siempre. De la caja, aumentó en 25.387.30, o sea, 313.83% más en septiembre, y el traspaso entre cuentas aumentó en 54.000, que es un 9% más en septiembre. El monto depositado en bancos disminuyó en 495.612.91 pesos, un 14.77% menos que en septiembre, y de los recursos fiscales Santander disminuyó de 519.556.38, el 18.80% menos en septiembre. De los recursos fiscales de BBVA aumentó 23.947.47, el 3.90% más en septiembre. En resumen, los ingresos propios se mantuvieron estables, pero hubo cambios significativos en otras categorías financieras. Las bonificaciones y descuentos disminuyeron, mientras que los acreedores diversos, la caja y el monto depositado en bancos, aumentaron. Las cifras en cuentas específicas variaron, lo que puede requerir un análisis más detallado para comprender las razas subyacentes en estos cambios. El análisis comparativo de los estados financieros entre los meses de septiembre y agosto revela varias diferencias significativas en los gastos y los ingresos. A continuación, se presenta un resumen de los cambios más notables. De sueldo base al personal de confianza, el sueldo base del personal de confianza se mantuvo prácticamente estable, con un aumento muy ligero de 19.135.92 en septiembre en comparación de agosto. De la gratificación de fin de año y compensaciones, hubo un aumento de 8.905 pesos con 28 centavos en el gasto de gratificaciones y compensaciones en septiembre en comparación con agosto. De los materiales útiles y equipos menores, el gasto de estos materiales aumentó 12.523 pesos con 75 centavos ahora en septiembre. De los productos alimenticios y utensilios para el servicio de alimentación, el gasto en productos alimenticios y utensilios para servicio aumentó 24.088 pesos en comparación de agosto. Productos minerales, madera y materiales de construcción hubo un aumento significativo de 97.709 pesos con 91 centavos. De los fertilizantes, pesticidas y productos farmacéuticos, el gasto fue de 32.137.31. Combustibles y lubricantes, se redujo el gasto a 90.130 pesos
$1,000.33 en agosto. De los uniformes, prendas de seguridad y protección personal, el aumento fue de $16,550.43 en septiembre. Me imagino que es lo de el rastro municipal. Y de las herramientas menores y refacciones, el gasto aumentó en $24,117.36 en septiembre. De la energía eléctrica, telefonía y internet, en este mes es que toca pagar cuestiones de energía eléctrica y fueron $184,759.28 más que en agosto. De los inmuebles, maquinaria y otros activos, se experimentó una disminución significativa de $589,610.20 en septiembre. De servicios legales y profesionales hubo un aumento considerable de $285,000. De los servicios financieros, seguros y fletes experimentaron un aumento de $470,086 en septiembre, no, perdón, $470.86 en septiembre y del mantenimiento en inmuebles y equipos se redujo en $77,619.81. La difusión y servicios de internet experimentaron una ligera disminución de $13,560. Los servicios integrales de traslado fueron de $15,469. El gasto de orden social y cultural hubo una disminución drástica de $655,970.46 en septiembre. El impuesto, sentencias y resoluciones experimentaron un aumento de solo $2,903. Las participaciones a autoridades auxiliares disminuyeron en $41,820.20 en septiembre. De transferencias a organismos, entidades paraestatales, hubo una reducción significativa de $269,224 en relación de agosto. De las ayudas sociales aumentaron por el tema de fiestas patrias en $280,598.55 en septiembre. Y de los convenios de reasignación del programa alimentario DIF, hubo un aumento de $4,348.80 en septiembre. De las bonificaciones y descuentos otorgados, disminuyeron en $99,472.26 en septiembre. En resumen, en septiembre hubo cambios significativos en varios rubros de gastos e ingresos. Algunos aumentaron, como lo relacionado con materiales de construcción, servicios profesionales y otros arrendamientos, mientras que en otros disminuyeron, como los gastos de orden social y cultural y las transferencias a organismos paraestatales. Es importante analizar la razón detrás de estos cambios y cómo afectan a la salud financiera de la entidad en cuestión. Es cuanto en este análisis. Y bueno, sí preciso que la disminución de las multas pues revela que el programa de regularización de motos va progresando y no tiene un fin recaudatorio, sino de regulación. Tenemos evidencia con datos de que las personas están regularizando al emplacar sus motos, traen las notas y facturas de sus propios cascos y de sus propias licencias, así como el hecho de tomar la reflexión de que el cuidado es para ellos. Está teniendo un efecto pues esperado, que es el cuidado de su propia vida, la estabilización, la estabilidad que deben de manejar para que su familia esté protegida y vayan en las condiciones que nos aseguren su integridad. Es cuanto. ¿Alguna otra participación? No habiendo más participaciones. No, sobre. No habiendo más participaciones, procedo a tomar la votación. La votación será para los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo del orden del día correspondientes a los estados financieros, transferencias y apoyos y a la ley de disciplina financiera. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor.
Las y los regidores que estén por la negativa. Las y los regidores que estén por la abstención. Presidenta, doy cuenta con la votación, con 9 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba por mayoría los puntos 5, 6, 7 y 8 del presente orden del día. Muchas gracias. Presidenta, doy lectura al punto 9 del orden del día. Adelante, por favor. Asuntos generales. Gracias, tesorera y contadora general. Previo al desahogo de los asuntos generales, se hizo y de la aprobación del orden del día, se hizo el listado de los asuntos que se tratarán el día de hoy en esta sesión ordinaria de Cabildo. El primer asunto general es para usted, presidenta. Adelante, por favor. Bueno. Presento ante ustedes el informe total de este año de gobierno, en el que enmarcamos todos los avances tan significativos del municipio, de nuestro trabajo cotidiano, del trabajo de cada uno de los regidores que tienen la decisión de trabajar por el municipio, y de cada uno de los secretarios, secretarias, directores, directoras, coordinadores, coordinadores, administradores, administradoras, en cada uno de los compañeros, en cada una de sus áreas, de prácticamente 600 compañeros que día a día damos la batalla, y no solo desde el corral hacemos una crítica destructiva y nunca ponemos un dedo para poder hacer un cambio favorable por el municipio. La obligatoriedad es darle lectura en sesión solemne. Hicimos un resumen de todo lo que estas más de 300 páginas tienen de contenido. Son 300 páginas. La lectura del día de antier fueron 33 páginas de lectura que fueron en una hora de lectura. La consideración es si creen prudente hacer la lectura de la misma, y si no, entrego a la Secretaría lo que por ley es el indicativo para que a su vez, mediante oficio, se haga la entrega al Congreso del Estado de Puebla y al Ejecutivo del Estado, a nuestro señor Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dado que estamos en tiempo y forma, como la ley lo establece, antes de los 15 días del mes de octubre. Este día es 12, y el día de mañana podemos hacer la entrega formal en dichas instituciones, y por atención al Poder Judicial también enviarles, porque en materia hemos avanzado demasiado. Les manda un saludo muy grande el señor juez que estuvo acompañándonos, y asimismo el titular del Poder Judicial. Y pues pongo en consideración si se hace la lectura o no de los miembros del Cabildo. Respecto a la solicitud de la presidenta, están en la afirmativa de que se le dé lectura o en que sea dispensada la lectura del informe. Pues de manera formal hago entrega de este informe a la secretaria de este segundo año de gobierno, 24 meses de mucha actividad de gestión y la rendición de cuentas que ha sido, pese a las voces que no estén de acuerdo, de la mayor transparencia y sin opacidad de lo que ha sido un gobierno que le rinde cuentas a su pueblo. Así que hago la entrega formal.
Siendo las 12 horas con 16 minutos, hago recepción del documento que contiene el informe del segundo informe de gobierno de la situación que guarda el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros y será entregado debidamente, como lo acaba de hacer la solicitud la presidenta. El segundo asunto general es de la regidora Ángela Sevilla Ramírez. Es un informe que tengo aquí en mi poder, el cual a solicitud de ella gusta que sea, se le dé lectura o que sea pasado directamente. Okay. El presente informe va a ser agregado al acta de cabildo como si a la letra se hubiera dado lectura, siendo las 12:17. Del día 12 de octubre. El siguiente asunto enlistado es un informe. ¿Tuyo? Le doy al sí. Con su permiso, compañeras, compañeros, presidenta. Yo sí quiero dar conocimiento de las actividades que ha realizado la sindicatura municipal. En este momento voy a hacer entrega también de un escrito dirigido a la secretaria de este ayuntamiento. Es en relación a las mesas de trabajo para ya empezar propiamente ya a trabajar lo que es el reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Entonces, la agenda queda para el día 19 de octubre, el 26 de octubre y el 4 de noviembre. El horario es a la 1 de la tarde, entonces hago de conocimiento los que integran esta comisión, somos Comisiones Unidas, la presidenta y el regidor Luis Adán, y también se anexa también la Dirección de Seguridad Pública, en este contexto. Pues, si me recibe secretaria, por favor. Y comentarles también que hoy a la 1 de la tarde, terminando esta sesión de cabildo, vamos a tener una mesa de trabajo con la tesorera, el secretario de Economía y el coordinador de Desarrollo Urbano. ¿Cuál es el tema? El tema es con Comisión Federal de Electricidad. No tengo nada en contra de ellos, pero también ahora sí que si nosotros pagamos un servicio, es justo también que ellos paguen también lo que por ley está marcado, lo que es en la ley de ingresos, lo que es el uso de suelo. Ellos reciben pagos de todos los ciudadanos, entonces están haciendo actos de comercio. Entonces también tiene derecho el municipio a recibir un pago. Entonces sería el uso del suelo en sus distintas oficinas que tienen. Una está en Rancho Juanitos, otra está acá por el Eje Poniente, otra está en Reforma y Guerrero. Tienen otras instalaciones ahí en Fobiste, adelantito. Ajá, exactamente. Y también vamos a trabajar sobre eso y sobre el pago de la cédula de empadronamiento que deben de tener propiamente sus establecimientos. Y el otro tema que se está trabajando es la regularización del bien inmueble donde anteriormente estaba Relaciones Exteriores. Entonces, en el próximo cabildo presento ese punto de acuerdo. En resumen, ese es mi informe. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias, síndico. Hago entrega del acuse. Se le acusa con fecha 12 de octubre, 12:18, síndico. Y le informo a los integrantes de las comisiones que se agrega seguridad pública, la Dirección de Seguridad Pública para las mesas de trabajo. Las Comisiones Unidas quedaron integradas por el ciudadano síndico municipal, la presidenta municipal y el regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana. El horario de las mesas de cabildo es a las 13 horas, los días 19, 26 de octubre y el 4 de noviembre sería la última. Me gustaría que también se agregara la dirección de vialidad, por favor. Gracias. A la
A la comisión se agregan las unidades operativas de la Dirección, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Vialidad y la Secretaría de Gobernación, síndico. El siguiente punto en listado, voy a permitirme, presidenta, dar lectura a un análisis de respecto a las mesas de trabajo que se llevaron a cabo durante este año de gestión de usted, presidenta, y que a continuación dice de la siguiente manera. Quien suscribe, Sandra Soto Almazán, secretaria del Ayuntamiento, se dirige a usted con el debido respeto, con el propósito de comunicar que tras una búsqueda documental y procesamiento de información que obra en poder de la Secretaría del Ayuntamiento, se obtuvieron hallazgos realizados con el rendimiento de las y los miembros del Cabildo de Izúcar de Matamoros respecto a la elaboración de instrumentos normativos y aprobación de temas trascendentales para el municipio mismo que se expone a continuación. Por lo que respecta al reglamento de construcción, fue una iniciativa presentada en la 10ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 14 de septiembre de 2022 de los miembros con mayor rendimiento a la asistencia y la participación en la elaboración del documento citado es la ciudadana Areli Fernández de la Cruz, regidora de Educación, Cultura y Deporte, la ciudadana Ángela Sevilla Ramírez, regidora de Turismo, ambas con 12 asistencias, seguida de la regidora Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente, la ciudadana Danae Nizarín Dani Domínguez Cruz, regidora de Atención al Migrante, usted, presidenta municipal Irene Olea Torres. Por lo que respecta a la participación con menor asistencia, son los ciudadanos Juan Manuel Morales Lara, regidor de Salud, con 4 asistencias, la ciudadana María del Socorro Peña Vega, regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud, con 3 asistencias, y finalmente la regidora suplente Rita Bermejo Cadena, con 2 asistencias. Por lo que respecta al reglamento de protección civil, una iniciativa presentada en la 13ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 12 de octubre de 2022, los miembros con mayor rendimiento en la asistencia y participación en la elaboración del reglamento citado es la ciudadana Areli Fernández de la Cruz, regidora de Educación, Cultura y Deporte, el ciudadano Santiago Suárez Hernández Torres, regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal, usted ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, y la regidora Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente. Por otra parte, el ciudadano Luis Adán Marín Negrete, regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana, cuenta con una menor productividad y asistencia al mismo. Por lo que respecta al reglamento de la organización y funcionamiento del sistema municipal para atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, fue una iniciativa presentada el día en la 14ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 10 de noviembre de 2022. Por lo que respecta al reglamento citado, se llevó a cabo una mesa de trabajo el día jueves 23 de 2023 con los miembros del Cabildo, en la que se dio a conocer el contenido del reglamento, del cual se derivó la instalación del propio sistema. Asimismo, se desprende la instalación del sistema, en la que también se hizo la toma de protesta e instalación, en la que no asistió la regidora María del Socorro Peña Vega y regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud. Por lo que respecta al reglamento de bienestar animal, fue una iniciativa presentada en la 32ª sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 10 de octubre de 2022, en la que los miembros que cuentan con mayor rendimiento y asistencia y participación en la elaboración del reglamento antecitado es la ciudadana Areli Fernández de la Cruz, regidora de Educación, Cultura y Deporte, el ciudadano Juan Manuel Morales Lara, regidor de Salud, con 6 asistencias, la ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente, la regidora Danae Nizarín Dani Domínguez Cruz, regidora de Atención al Migrante, la ciudadana Ángela Sevilla Ramírez, regidora de Turismo, el ciudadano Santiago Suárez Hernández Torres, regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal, también con una productividad significativa en el reglamento antecitado. Por lo que respecta al reglamento de imagen urbana, iniciativa presentada en la 17ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 9 de septiembre de 2022 y de los miembros con mayor rendimiento en la asistencia y participación en la elaboración del reglamento citado es la ciudadana Danae Sarindani Domínguez Cruz, regidora de Atención al Migrante. Es el mismo
En la misma productividad son 8 asistencias para el regidor Santiago Suárez Hernández Torres, regidor de Desarrollo Rural y Hacienda Municipal, el ciudadano Omar Flores Vázquez, síndico municipal, con 7 asistencias, y los de menor productividad y asistencia en el reglamento citado, la ciudadana Rita Bermejo Cadena, regidora suplente de Desarrollo Económico, y la ciudadana María del Socorro Peña Vega, regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud, con 3 asistencias. Al reglamento de Medio Ambiente, es una iniciativa presentada el día 10, en la 10ª sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 12 de enero de 2023, y los miembros con mayor rendimiento en la asistencia y participación en la elaboración del reglamento citado es la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, quien lidera con 5 asistencias, seguida del regidor Luis Adán Marín Negrete, el regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana, el ciudadano Juan José Soto Moreno, regidor de Desarrollo Rural y Servicios Públicos, la ciudadana Rita Bermejo Cadena, regidora suplente de Desarrollo Económico, con 4 asistencias, así como la destacada participación en la elaboración del citado instrumento, la ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora de Atención al Migrante. Por lo que respecta de Medio Ambiente, ya que fue una iniciativa presentada por la regidora. Así es. Por lo que respecta al reglamento del rastro municipal, fue aprobado en la 49ª sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 19 de mayo de 2023, y los miembros con mayor rendimiento y asistencia y participación en la elaboración del reglamento citado fue la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, el ciudadano Santiago Soar Hernández Torres, regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal, que lideran con 2 asistencias. Todos los miembros tienen una asistencia de la diferencia de la productividad no es tan marcada. Por lo que respecta a las mesas de los estados financieros, en cuanto a la participación de las mesas del análisis de los estados financieros, se tiene una alta productividad de la mayoría de los miembros del Cabildo, incluyendo al ciudadano Santiago Soar Hernández Torres, regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal, Ángela Sevilla Ramírez, regidora de Turismo, ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, Juan José Soto Moreno, regidor de Desarrollo Rural y Servicios Públicos, Danae Nizarindani Domínguez Cruz, regidora de Atención al Migrante, regidora Lely Fernández de la Cruz, regidora de Educación, Cultura y Deporte, ciudadana Blanca Estela Larios Ávila, regidora de Personas en Situación de Vulnerabilidad, y la ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente, el síndico municipal Omar Flores Vázquez. Respecto a la menor asistencia y productividad, es la ciudadana Rita Bermejo Cadena, regidora de suplente de Desarrollo Económico, el regidor Juan Manuel Morales Lara, regidor de Salud, el ciudadano Luis Adán Marín Negrete, regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana, y finalmente la ciudadana María del Socorro Peña Vega, regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud. Con asistencia a solo una mesa de trabajo de las 11 mesas que fueron convocadas y notificadas en tiempo y forma legal a través de sus correos institucionales, así como por vía de WhatsApp. Es importante precisarle que el objeto de las mesas de trabajo de los estados financieros es analizar la información con apoyo técnico de la Tesorería Municipal, así como disipar cualquier duda en el proceso que pudiera surgir en la mesa de trabajo. En conclusión, la ciudadana Arely Fernández de la Cruz, regidora de Educación, Cultura y Deporte, Ángela Sevilla Ramírez, regidora de Turismo, Santiago Suárez Hernández Torres, regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal, ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, la ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente, la regidora Danae Nizarindani Domínguez Cruz, de regidora de Atención al Migrante, son algunos de los miembros más productivos, ya que tienen una alta asistencia en la convocatoria a las mesas de trabajo. Por lo que respecta a los ciudadanos, María del Socorro Peña Vega, regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud, Luis Adán Marín Negrete, regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana, regidora Rita Bermejo Cadena, regidora suplente de Desarrollo Económico, miembros con menos productividad, ya que tienen una baja asistencia en la convocatoria a las mesas de trabajo.
Cabildo. Algunas de las áreas específicas, como en el reglamento de imagen urbana y los estados financieros, muestran una mayor variabilidad de la productividad entre los miembros del Cabildo. En resumen, el análisis proporcionado es una visión general de la productividad de los miembros del Cabildo de Izúcar de Matamoros, Puebla, de las diversas áreas, así como de las diversas comisiones que se han formado para el estudio y análisis de los reglamentos de este municipio. Los datos pueden ser útiles para identificar las áreas en las que necesitan una mejor asistencia y participación de los miembros para poder tener esto en conocimiento. Presidenta, este es el informe que realizo respecto a comisiones y mesas de trabajo de este año. Gracias. Muchas gracias y la invitación sigue en puerta. Recibimos todos un sueldo por parte del pueblo para trabajar en lo que la ley nos marca, y una de esas cosas es este tipo de trabajo normativo, legislativo, que se hace desde el Cabildo Municipal. Así que hay que cumplir con esta parte de lo que la propia ley orgánica nos marca. Y mi felicitación en este uso de la voz a cada uno de los miembros que participaron de las mesas, que aportaron cambios significativos a las propuestas emitidas, y mi reconocimiento, por supuesto, a quienes fueron los que presentaron en diversos momentos en conjunto las propuestas de reglamento de bienestar animal, que ya lo tenemos formado, el de protección civil. Muchas gracias, Regi Yesenia, por liderar esa propuesta, y de la que sí participamos todos los del Comité de Protección Civil. Por supuesto, el reglamento del rastro municipal, que me confirió a su servidora, y bueno, gracias Juan José Soto en la colaboración, al licenciado Guevara Palafox, que nos ayudó con ese reglamento, y que ya están también publicados nuestros manual de los códigos de ética y conducta, que corrieron a cargo de la Contralora Municipal. Muchas gracias a ella y a su equipo desde aquí, y bueno, ahorrándonos cuantos cientos de miles que antes se pagaban por cosas que ni siquiera estaban ad hoc a la estructura orgánica. Tenemos aprobado el reglamento de sesiones de cabildo. Ha sido un cabildo realmente muy productivo en cuestión normativa. Si alguien quiere hacer uso de la voz conforme a este informe que da la secretaria, sería el momento, antes de que yo tome mi turno. Presidenta, no habiendo participaciones, el último punto enlistado en los asuntos generales es el punto número 5, y es de usted, presidenta. Adelante, por favor. Bueno, en esta participación quiero decirle al público en general, a la ciudadanía, a los miembros de este honorable cabildo, que lamento la ausencia de 4 miembros de este cabildo en la última sesión de cabildo, la anterior, una sesión solemne, donde con humildad dimos a conocer el segundo informe de gobierno. Qué lástima que se perdieran la oportunidad de conocer los logros de este segundo año de administración. Pero, ¿qué importa? Seguro estoy de que siguieron atentamente la transmisión a través de las redes sociales y, por supuesto, junto a sus decenas de comentaristas digitales que, como siempre, se han esforzado en desacreditar nuestro trabajo con una lluvia de mentiras, ataques misóginos y agravios recurrentes. Qué lástima, de verdad. Falsas y graves son las aseveraciones que un grupo autodenominado regidores de Morena, y aclaro, se autodenominan porque somos 10 miembros de este cabildo, los que pertenecemos al partido y los principios del partido no son los que ahí enfatizan, y han firmado en un documento dirigido a la opinión pública y que han además
ciertos personajes repartidos el día de ayer. Uno, han dicho, las mujeres han sido, son y seguirán siendo la prioridad. Quiero contestar a cada uno de sus puntos que establecieron, el posicionamiento que tiene su servidora y tenemos como gobierno. Primero, decirles que las mujeres han sido, son y seguirán siendo la prioridad, la estrategia de seguridad pública de la cual este gobierno sí tiene rumbo y estrategia. Regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana, ¿dónde está el plan de trabajo de su comisión? No lo ha presentado. Cada uno de los otros 9 miembros han presentado conforme a ley su plan de trabajo y su informe semestral. Regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud, María del Socorro Peña Vega, usted no asistió ni siquiera a la mesa de trabajo para elaborar y aprobar el reglamento para la organización y funcionamiento del sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el municipio de Izúcar de Matamoros. Es más, no llegó ni a tomar protesta como miembro de ese sistema. ¿No le importan las mujeres de Izúcar? A nosotros sí. Destaco resultados en materia de seguridad para protección de las mujeres. Y dense la oportunidad de conocerlos y no tener una parcialidad de los hechos o con informaciones a modo. Inciso A. Hemos comprado 11 nuevos vehículos para la seguridad pública y antes de que termine el año vamos a comprar otras 4 patrullas. B. 12 talleres de prevención de la violencia en el noviazgo dirigidos a adolescentes y mujeres jóvenes. Inciso C, capacitación de 47 empleados de diferentes puntos de venta, quienes actuarán como puntos seguros claramente identificados. Inciso D, 1,887 servicios a víctimas de violencia de género y su propio acompañamiento. Inciso E, 16,711 recorridos diurnos y nocturnos de seguridad pública en conjunto también con los demás órdenes de gobierno. ¿Dónde han estado ustedes para colaborar con esto? No participan. Del punto 2 de su panfleto entregado, les contesto. Se insiste con la creación de la Comisión de Seguridad Pública. Me gustaría que aclararan esa figura. ¿Quién les escribió eso? Esa figura no existe. Ni en la ley orgánica siquiera existe esa comisión. ¿Quién los asesora? ¿Quién escribe por ustedes? Porque no creo que ustedes sean tan ignorantes de la misma ley para poner que nos falta hacer una comisión de seguridad pública. No se confundan, la comisión permanente del regidor Luis Adán se llama Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana. Informo a la ciudadanía que fue, y hoy lo hizo patente, fue el síndico municipal Omar Flores Vázquez quien presentó al Cabildo la iniciativa para aprobar el reglamento de servicio profesional de carrera policial de la Dirección de Seguridad Pública, misma que fue aprobada para su análisis y el traslado, y tenemos hoy ya el calendario para su dictamen. Nunca más una corporación policíaca manejada a capricho de algún director o de algún regidor en turno. Con esta iniciativa, nuestros policías tendrán la certeza de que el procedimiento de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro será transparente, efectivo y siempre presto a la protección de la ciudadanía de todos y cada uno de las y los izucarenses. A su punto 3 les contesto.
Dejen de mentir con cifras amañadas. O quien les escriba, pues. El estado de fuerza es mucho mejor actualmente que en la administración pasada y que en muchas otras administraciones. Hoy, los policías sirven con honor y dignidad a los xiquarenses. Tienen mi reconocimiento, mi respeto, mi respaldo siempre. Hoy, el 100% de nuestros elementos cuenta con cédula de identificación permanente al aprobar su evaluación de control y confianza. Además, hemos avanzado en un 33% en la obtención del certificado único policial, el CUP, ya que 34 elementos han completado su curso de formación inicial, su curso de competencias básicas, su evaluación del desempeño y han mantenido su clave única de identificación permanente, el CUIP. Sus CUIPs están vigentes. En la administración pasada no teníamos ni uno, cero con CUP, ni uno solo. Al punto 4, les quiero decir que Izúcar de Matamoros tiene un gobierno que escucha, que entiende, que apoya, que gestiona y que resuelve, que se sienta con la ciudadanía, que trabaja con la ciudadanía, que hace faenas comunitarias, que estamos cercanos siempre. Así que mienten cuando dicen que nuestros policías no tienen capacitación. Destaco que 63 rondas comunitarias se han capacitado en prevención del delito y que de las capacitaciones desde el Consejo de Seguridad y las propias, más de 64 policías se capacitaron en el nuevo modelo policial para dar respuesta a este tipo de formaciones. Y en este contexto, y les aclaro, y sin tener Fortasec, 25 millones que tuvo la administración pasada para dar esos cursos, pues eso. Nosotros, sin tener esos 25 millones extras, seguimos capacitando a nuestros policías. En este contexto, la formación y capacitación que se brinda a los elementos de seguridad pública del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros tiene por objeto fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia. Por tanto, se han instrumentado e impulsado la capacitación y profesionalización permanente de los integrantes de seguridad pública que coadyuven a asegurar la lealtad, institucionalidad en la prestación de los servicios. Por lo tanto, en 2023 se brindaron capacitaciones con temas como inciso A, proximidad social, modelo POP para policía preventivo municipal, fueron 17 capacitaciones. Inciso B, protocolo nacional para la actuación policial ante casos de violencia contra las mujeres y feminicidio, 3 capacitaciones. Inciso C, protocolo nacional de actuación policial para la atención a la violencia de género contra las mujeres en el ámbito familiar, 11 capacitaciones. Estos cursos están enfocados en garantizar la prevención y atención digna de la ciudadanía del municipio de Izúcar de Matamoros. Además, con la finalidad de obtener o mantener el certificado único policial, el CUP, se capacitaron en temas como formación inicial, equivalente a 11 capacitaciones competentes, competencias básicas, 18 capacitaciones, la capacitación en derechos humanos con quienes tenemos un caminar de la mano y no puede ser omitida. Por tanto, se logró capacitar a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a todos los elementos operativos y administrativos de la seguridad, de la Dirección de Seguridad Pública. Estos cursos son todos los del 2023 y además en el 2022 tuvimos atención a víctimas con 5 capacitaciones, competencias básicas con 21 capacitaciones, justicia cívica con 4 capacitaciones, formación inicial con 6 capacitaciones,
Proximidad Social Modelo POP para Policía Preventiva 17 y Diplomado de los Mandos con 2 capacitaciones. A su punto 5 del panfleto, es lamentable que demeriten la labor de nuestros cuerpos de protección civil y bomberos. De verdad, qué vergüenza, porque ellos han sacado la casta en los momentos más difíciles, no solo para Izúcar, sino para toda la región, y sobre todo porque 2 de los miembros de este grupo autodenominado Regidores de Morena, mes con mes asisten al Comité de Protección Civil y Bomberos, donde se nos da todo el informe de todas las series de atenciones que se dan desde la corporación. Compañeros de Protección Civil y Bomberos, nosotros sí reconocemos su labor. Es injusto que demeriten todo el riesgo que ponen ustedes su vida por salvarla de todos los demás. Así que es injusto además. Al punto 6, les quiero decir que es también lamentable que critiquen el incremento al salario de las y los trabajadores municipales, quienes sí construimos desde sus orígenes el movimiento social de la Cuarta Transformación y quienes toda la vida hemos sido de izquierda, sabemos que un pilar fundamental de esta corriente de pensamiento es proteger a la clase trabajadora con salarios dignos, con capacitación, con el equipo correcto para el desempeño de sus labores. Qué cómodo, de verdad, qué cómodo, emitir una opinión del sueldo de quienes sí trabajamos cuando no se desquita dignamente el incremento de 15% por parte de ustedes. El incremento del 15% al salario de las y los policías y un 10% a la plantilla de las y los trabajadores, quienes no habían sido beneficiados con un incremento salarial desde hace más de 4 años. Y es de verdad lo menos que podemos hacer para corresponder a su compromiso y su trabajo incansable por mejorar el municipio. Con respecto a los vehículos, olvidan decir que recibimos un parque vehicular en condiciones deplorables y que era urgente renovarlo para garantizar la integridad de nuestros trabajadores y eficientar las tareas operativas de las áreas. Ir a recorrer nuestras comunidades y las carreteras en vehículos de hace más de 20 años comprados ponían en riesgo a los propios compañeros en vehículos en semejante situación. Pero eso no lo dicen, ¿verdad? Solo hacen un señalamiento parcial de las compras. Tergiversan la información. ¡Qué vergüenza! Tratar de engañar con elementos parciales. A su punto 7, afirman que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal del COPLADEMUN es una simulación, es faltarle el respeto a 76 autoridades auxiliares. Así es, le faltan el respeto a 76 autoridades auxiliares, no solo a los miembros de este cabildo presente. A los comités de obra de cada localidad les faltan ustedes el respeto. A las autoridades representantes de la Secretaría de Planeación y Finanzas, le faltan ustedes el respeto. A las autoridades de la Secretaría de Bienestar, le faltan el respeto. Y a cientos y cientos de ciudadanos que han elegido democráticamente mediante sus propias asambleas las obras que priorizan al COPLADEMUN. Las obras públicas que necesitan sus localidades, que es lo que se plasma ahí en el COPLADEMUN. De veras, qué pena que hagan una aclaración de este tipo
y ustedes además votaron a favor de la priorización de obra 2023. ¿Qué pasó ahí? ¿Fueron parte de la simulación? ¿O cuando les dictan decir otra cosa, dicen otra cosa? Ustedes votaron a favor de la priorización de obra 2023. Todos. Hay que tener congruencia de verdad. Mucho ojo con desprestigiar e intentar deslegitimar un órgano democrático, representativo y popular de priorización de la obra pública municipal. Hoy, a diferencia del pasado, la obra ya no se define en el escritorio de la presidencia. Se prioriza con el pueblo y para el pueblo. ¿Sale? En el inciso 8, que hablan del rastro municipal, no se han ni presentado a revisar cómo está, por cierto. Pero les digo, el rastro municipal es ya una realidad. Y qué lástima que no hayan venido antier a escuchar lo que dijo el gobernador, porque ya nos dio luz verde para que sea inaugurado. No podía inaugurarse siendo una obra en la que hubo recurso estatal sin la venia del señor gobernador. Es un rastro moderno, eficiente, digno, que garantiza la seguridad de los propios trabajadores, que va a contar con las medidas sanitarias conforme a DEPRIS, pero además que no se va a volver a contaminar el río Nejapa como se hacía en el pasado, y que cínicamente se echaban los desechos al río. Por un lado se decía que se trabajaba por el medio ambiente y por otro se destruía. Ya no más. Cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales y tendremos el rastro que nos merecemos en una zona altamente productiva de ganado. Y nuestros respetos a todos los introductores ganaderos y tablajeros, que van a ser los que directamente van a recibir el servicio, pero a toda la ciudadanía que van a comer de esta carne, de estos productos cárnicos desde el rastro, con una matanza adecuada para que sean saludables estos cárnicos a la hora de su preparación y nuestra alimentación. A su punto 9, les digo que somos un municipio calificado con el 100% en el cumplimiento de obligaciones de transparencia. Digan misa en cuestión de opacidad, perdón, y aunque les duela quien les duela, somos un municipio calificado con el 100% en el cumplimiento de obligaciones de transparencia, de rendición de cuentas y acceso a la información. Nunca antes se habían transmitido sesiones de cabildo proyectando lo que tienen los contenidos de los estados financieros y se pone en la página de transparencia al análisis y vigilancia, porque el recurso es del pueblo y a quien le debemos cuentas es al pueblo. Y ahí están las cuentas como nunca antes se habían compartido. Eran sesiones en lo privado, se aprobaban hacia el interior, pero no había esta rendición de cuentas. Proveedores y contratistas del municipio son de información del interés público y, a diferencia de antes, los procesos se llevan a cabo bajo el estricto cumplimiento de la normatividad vigente y tenemos el reconocimiento de las instancias federales y estatales al respecto. En su punto 10, les digo que si vinieran a trabajar, se darían cuenta de que hemos emprendido una estrategia para reducir la producción de basura. Dicen que no hay programa de cero basura. Qué pena que no vengan, que no asistan, que no vayan a conocer todo lo que se emprende con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero además con mucha participación de toda la gente que está unida al programa de separación de
basura, para fortalecer el reuso, el reciclaje, la reutilización de los desechos. Los residuos orgánicos se procesan en la primera biofábrica municipal, que también es ya una realidad, donde producimos biofertilizantes para nuestros agricultores, donde estamos en esa ali de no contaminar. Aquí afuera, en cada uno de los edificios, hay botes de separación de basura. Obsérvenlos. Si no participan de ello, bueno, podrían entrar a uno de los cursos de formación y cultura de la separación de basura y con mucho gusto les hacemos partícipe el curso para que también puedan utilizar los botes de separación que se encuentran en cada uno de los inmuebles. Invitados están, además, para que conozcan la biofábrica municipal. En su punto 11, les puedo decir que por primera vez se realizan las transmisiones en vivos sobre la explicación del estado de situación financiera municipal. Mes a mes, la tesorería explica a detalle los ingresos y egresos del dinero del pueblo. A diferencia del pasado, donde aprobaban rapidito y en lo oscurito el manejo del dinero del pueblo, por cierto, les digo que mejoramos un 99.21%. Estamos a 79.79% de tener el 100% en esta situación, porque son los resultados en materia de transparencia presupuestaria, cuando la administración pasada apenas si lograba un 57%, y ni hablar de la anterior, que estaba calificada con 21%. Ciudadanas y ciudadanos, ¿quiénes no son transparentes? Ustedes son el mejor juez. Y ahí están los resultados. En el punto 12 de lo que ustedes dicen sobre la Contraloría Municipal, les tengo que decir que la Contraloría Municipal, a diferencia del pasado, hoy es un área operante y vigilante que garantiza un gobierno ordenado con controles administrativos y con sanciones firmes para quien ejerce indebidamente el servicio público. A veces la memoria es muy corta, pero vale recapitularla. Dentro de su discurso de respuesta al primer informe de gobierno, la regidora María del Socorro Peña Vega textualmente dijo y citó: compañeros inspectores, está entrecomillado para que sea textual, compañeros inspectores, sus 500 pesos que les pagaron no les van a durar sus 3 años. Se cierra los comillas. Severa agresión hacia las autoridades auxiliares de nuestro municipio. Sí, aunque se ría, usted, regidora, usted les acusó de ello, sin pruebas de haber recibido dinero. ¿Y por qué no la presentó en su proceso? Pues puede decirlo, pero ahorita no es. Decir que se usa de garrote la Contraloría es una ofensa todavía más determinante. Esta expresión desafortunada y carente de ética fue motivo suficiente para que un grupo de inspectores y presidentes auxiliares ejercieran su legítimo derecho de inconformarse y denunciarla ante la Contraloría al sentirse ofendidos. Pues, qué pena que siga con una actitud. Yo no tengo que encarrilar a nadie. Es una vergüenza que usted piense que la gente no piensa. Discúlpeme, ¿sale? Discúlpeme y no nos ofenda a los demás. Respeto antes de todo, ¿sale? En el punto 13, les digo que nada mal les vendría volver a revisar las facultades de las y los regidores conferidas en el artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal.
como en cada cabildo les insisto, un exhorto respetuoso. Lean, infórmense, tengan el valor de cuestionar cada instrucción que se les da por otro lado, para que cuando asistan al trabajo que les ha conferido el pueblo, pues puedan responder justo en los lineamientos que nos marca la normatividad vigente. Hoy mismo nos presentaron a cuántas mesas de trabajo no se asiste. Hoy mismo nos pedí que se nos dijera cuántas actas de cabildo llevan sin firmar cuando está aprobado en nuestro reglamento la firma de dichos reglamentos y ustedes no van ni las leen ni las suscriben. Las y los miembros del cabildo no somos auditores, no somos contralores. No cometan tampoco nuevamente querer una usurpación de funciones. Están muy reflejadas en el artículo 92 las facultades conferidas a los regidores. Les pido que cuiden pulcramente las atribuciones y funciones que les confiere la ley. No vaya a ser que se cometa otra vez el garrafal error de realizar una ilegal sesión de cabildo que hoy los tiene al borde de la destitución. En el punto 14 de su panfleto, afirman que malos gobiernos neoliberales municipalizaron el tramo federal del Eje Poniente. Señoras y señores, ciudadanas y ciudadanos, regidoras, regidores y síndico municipal, les quiero decir que fue en el gobierno 2002-2005 cuando se requirió la municipalización de este tramo carretero. No sé qué persona ignorante les haya escrito, pero fue en ese gobierno, 2002-2005, donde se municipalizó. Y fue la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien trajo el acta correspondiente, firmada por el titular en el municipio de ese periodo. Así que aguas, no los ensartan con otras cosas que no corresponden. Y de ese convenio tenemos copia. Si gustan una copia, con mucho gusto se las compartimos para su conocimiento. ¿Sale? Hoy, a diferencia de la propuesta de un programa emergente de bacheo, recibimos una inversión estatal de más de 100 millones de pesos. Eso es gestionar verdaderamente algo para el pueblo. Y esto es para el Eje Poniente. Y de parte del municipio, más de 12 millones que se van a invertir para diferentes consideraciones, entre ellas las obras inducidas y los trabajos terminales de la misma. Pensar en grande no cuesta mucho. Y nosotros pensamos en grande, no solo en bachecitos. Del punto 15, del que hablan de lo que queda pendiente, hablan del decálogo de la esperanza, que fue la plataforma electoral en la que más de 8,000 isucuarenses confiaron para quedar como propuesta. Les digo que este decálogo avanza en su cumplimiento. Vamos a presupuestar el programa de crédito a la palabra para las mujeres de Izúcar. Avanzamos en una inversión histórica en el mejoramiento de parques públicos, de canchas públicas, su iluminación y su modernización. El proyecto del nuevo panteón municipal avanza con determinación, aunque se ría y aunque le duela.
y aunque se hayan puesto para detener esto, muy a pesar de intereses mezquinos de muchos otros actores. Ya instalamos para su conocimiento, porque pareciera que no lo sabes, 33 nuevas cámaras de videovigilancia que monitorean en tiempo real la actividad para la mitigación de hechos delictivos, y el programa Cero Basura opera con las dependencias municipales. Además, con el cumplimiento en materia de seguridad de todos nuestros elementos, entramos en un programa especial del Consejo de Seguridad y están interconectadas varias de estas cámaras al C5 de monitoreo especial. En resumen, quiero decirle a todos los ciudadanos izucarenses que, a pesar de las críticas y la desinformación que quieren propinar algunos, nuestro compromiso con la seguridad de las mujeres es sólido y se refleja en los resultados obtenidos, incluyendo la adquisición de nuevos vehículos y la implementación de talleres de prevención. También hemos avanzado en la profesionalización de la policía y en la transparencia en la administración de recursos. No obstante, falta mucho que hacer, faltan muchas estrategias por emprender y esto no lo estamos haciendo solos. No obstante, es necesario que todos los regidores y regidoras cumplan con sus responsabilidades y respeten las atribuciones que les otorga la ley. En lugar de desacreditar, hay que trabajar por el bien de Izúcar de Matamoros y honrar la confianza y el sueldo de quienes nos han elegido, basándonos en los principios que hemos defendido siempre. Es cuanto, señora secretaria. Presidenta, doy lectura al punto décimo del orden del día. Presidenta, fueron enlistados solo 5 puntos. No podemos hacer contestaciones. Tengo que dar lectura al punto décimo del orden del día. Es cierre de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la 25ª sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 13:08 del mismo día en que se actúa, firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron para los fines legales a que haya lugar. Muchas gracias. Buenas tardes, regidores. Presidenta municipal.